Como todos los años, presentamos a nuestros asociados lo sucedido en el 79º ejercicio económico social, extendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022. En este lapso, hubo dos aspectos institucionales de gran relevancia para Cotagro. Uno de ellos fue la pérdida de nuestro histórico consejero, Elmer Pereno, quien abandonó el plano físico y dejó un enorme pesar entre asociados y empleados. Al igual que su abuelo Felipe y su padre Osvaldo, se desempeñó en el Consejo de Administración de Cotagro durante muchos años, específicamente como tesorero y síndico. Hoy nos tocó decirle adiós a este gran amigo cooperativista, apasionado por la actividad agropecuaria, buen hombre, que se hizo querer en cada espacio que ocupó. Hasta siempre, Elmer. El otro hecho fue el centenario de la Asociación de Cooperativas Argentinas, celebrado a partir de febrero de 2022 y durante todo el año con diferentes iniciativas. Algunas de ellas fueron la inauguración del moderno puerto de Timbúes, la remodelación de la sucursal Bahía Blanca y la presentación del libro de los 100 años, entre otras. Nuestro presidente Rubén Borgoño, quien también ocupa ese cargo en la mencionada entidad, destacó la importancia de semejante trayectoria, no solo para la asociación, sino también para todo el ecosistema cooperativista, inspirado por instituciones como esta, sólidas y pujantes, que ponen en lo más alto nuestros valores y principios. La Asamblea de 2022 coincidió con uno de los sucesos más importantes del año a nivel mundial, que fue el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Más allá de la catástrofe humanitaria, esto tuvo otras grandes consecuencias. Los coletazos de la pandemia ya habían provocado una escalada inflacionaria en el mundo, a lo que se sumó una gran desaceleración económica generalizada, que lógicamente también tuvo impacto local. En Argentina, la suba de precios comenzó a pronunciarse a partir de marzo de 2022, para tocar al cierre del año índices acumulados cercanos al 88%. Paralelamente, se logró un acuerdo con el FMI que exigió metas financieras y monetarias complejas relativas a la disminución del déficit y a determinado nivel de reservas en el Banco Central hacia fin de año que aceleraron la devaluación. Hacia el mes de julio, renunció el ministro de Economía Martín Guzmán y en su lugar, Sergio Massa asumió como superministro. En este marco, el gobierno ensayó algunas intervenciones en el sector, como lo fue el dólar soja, que como toda medida intervencionista, generó desequilibrios para los productores según la posición en la que cada uno se encontraba. Hubo ganadores y también perdedores. En el aspecto productivo, se confirmaron los pronósticos de sequía planteados a inicios de campaña. Sin embargo, la expansión geográfica de Cotagro permitió atenuar el impacto climático, dada la variabilidad de registros en los distintos centros, logrando que el acopio no se viera resentido. Tras la guerra Ucrania-Rusia, los precios internacionales tuvieron importantes mejoras, excepto en el caso del maní, golpeado por el incremento de los fletes marítimos. Esto hizo muy costoso el envío de nuestra mercadería a Europa e impactó fuerte en ese sector, que recién al cierre del ejercicio, con la baja del flete, pudo tener un respiro. Pese a todo, en este ejercicio la cooperativa logró un nuevo récord de acopio con 833.318 toneladas. Y tuvo excelente performance en otros negocios, como alimento balanceado, litros de gasoil, cabezas de hacienda y toneladas de maní y specialities comercializadas. Al margen de todos estos acontecimientos económicos y políticos, Cotagro continuó apostando al crecimiento con cuatro grandes inversiones impulsadas por el Consejo de Administración y llevadas adelante con créditos en pesos y a largo plazo. 1. Construcción de planta de silos en La Carlota, con capacidad inicial de 16.000 toneladas, pero con posibilidad de duplicarla, que puede descargar 200 toneladas de cereal y secar 90 por hora. Esta obra permitirá consolidar uno de los centros más pujantes de Cotagro a nivel acopio, que hasta ahora desarrollaba la actividad de almacenamiento con logística, pero sin planta propia. 2. En el predio adquirido durante el ejercicio anterior en Alejandro Roca, se comenzó a trabajar en un centro de almacenamiento de insumos con nuevas oficinas de atención al asociado, depósito de combustibles e instalaciones de expendio, depósitos para semillas, agroquímicos, fertilizantes y lubricantes, balanza y calador hidráulico. 3.
construcción de un nuevo galpón de producto terminado en el departamento Maní Confitería, con 2.560 metros cuadrados, capacidad de almacenaje para 4.900 toneladas, paneles aislantes de poliuretano, raqueado en 4 pisos y con un moderno sistema de paletizado semiautomático. 4. Ampliación de la granja de cerdos, que no solo abrió la participación a mayor cantidad de asociados, sino que también permitió aumentar la capacidad del sitio en un 50%. Asimismo, no podemos dejar pasar la adquisición del terreno y el edificio de Alcira Gijena, respondiendo a las necesidades de esta planta agroindustrial que provee a las granjas de cerdos. A nivel geográfico, continuamos nuestro camino de expansión con la apertura de 3 nuevos centros. Uno de ellos fue Huanchilla, en el mes de agosto, que tiene un formato innovador para Cotagro, ya que nace de un acuerdo de colaboración mutua con la cooperativa de tamberos de esa localidad en una acabada muestra de sinergia cooperativista. En el mes de septiembre llegó el turno de Viamonte y ya fuera de ejercicio, el 1 de diciembre comenzó a operar San Pacho. De esta manera, cerramos 2022 haciendo pie en nada menos que 26 puntos en Córdoba y San Luis. A nivel institucional, nuestro Consejo de Administración se capacitó durante todo el año en un programa de desarrollo directivo, dictado y certificado por la Universidad Cooperativa Nodos, abordando temáticas relativas a sistema cooperativista, liderazgo y la gestión de equipos. En lo regional, se formó y consolidó la Comisión Asesora con Productores Asociados de La Carlota y estamos trabajando en hacer lo propio en Río Cuarto. En cuanto a Coninagro, hacia finales de 2022 hubo algunos cambios de titularidad. Asumió como presidente Elvio Lausírica y como delegado por la provincia de Córdoba, Juan Daniel Salvay. En lo que respecta al grupo asegurador La Segunda, en este ejercicio, Hugo Talone, de Cooperativa Unión de Pose, se convirtió en el nuevo presidente. En este ciclo, además, el grupo tuvo un cambio de imagen presentada en la Convención de Salta. Con el apoyo de la entidad, nuestra cooperativa desarrolló los talleres viales, dictados por personal de Cotagro en jardines de infantes de las localidades en las que estamos presentes, capacitando en total a 547 niños. Post-pandemia, la golpeada industria del turismo comenzó a reactivarse y allí estuvo Cobaeco Agencia Cotagro, llevando a sus pasajeros a múltiples destinos. A nivel político, Luis Crota, coordinador de gestión de nuestra cooperativa, asumió como consejero de la entidad en reemplazo de Juan Ramón Sánchez. Además, este año se concretaron proyectos relativos al gas natural en el complejo de bungalows de Santa Rosa de Calamuchita, una obra muy importante que permitirá hacer un uso más eficiente de la calefacción de las unidades y la pileta climatizada. Avalian tuvo un cambio en la titularidad a nivel nacional con la asunción de Miguel Barreira como presidente e inauguró Sentidos, un nuevo centro integral para adultos mayores ubicado en la localidad de Funes, a 20 minutos de Rosario. Se trata de un proyecto que propone una nueva forma de vivir la tercera edad, abordando el bienestar de manera integral. En conjunto con Fundación Nodos, la entidad que busca contribuir al fortalecimiento y desarrollo del ecosistema cooperativo, hemos reinventado los talleres itinerantes cooperativistas históricamente dictados por Cotagro para transformarlos en Cooperacción, un juego colaborativo de escape. La Juventud Agraria Cooperativista Mateo Barra tuvo un año de trabajo y capacitación que arrancó con la designación de Martín Garabelo como presidente de la entidad. En el mes de octubre, realizaron la jornada Suelo en Foco para festejar su aniversario, que contó con la participación de 100 asistentes y trató temas como incendios forestales, costos de siembra y agricultura sustentable. A nivel nacional, Lucía Nicolino dejó la presidencia de ACA Jóvenes y se retiró de su actividad en el Movimiento Cooperativo Juvenil tras años de dedicación y trabajo. Paralelamente, las jóvenes Yamila Bufa y Virginia Nicolino asumieron como tesorera y vocal suplente respectivamente en el Consejo Central. En lo ambiental específicamente, durante este ejercicio seguimos trabajando con soja y maíz sustentable, procesando 37.000 toneladas de este cultivo. Para recibir este tipo de grano, habilitamos las plantas de General Cabrera, General Dehesa,
Las Perdices y Río Cuarto. En similar sentido, se realizó un acuerdo con Campo Limpio y se logró la habilitación municipal correspondiente para la construcción de un centro de acopio transitorio en la ciudad de General Cabrera. En tanto que 3C Biogás, la planta de generación de energía eléctrica a partir de biogás, volcó al sistema interconectado este ejercicio 7.154,75 megas por hora, lo que permite abastecer a más de 2.300 hogares al mes. En cuanto a acciones sociales y respetando nuestra prioridad, que es la educación, entregamos becas universitarias y secundarias a estudiantes de distintas localidades. Como siempre, Cotagro llegó a cada hogar cooperativista a través de WhatsApp, redes sociales y podcast sobre mercado de granos subidos a la plataforma Spotify. Y hacia finales de 2022, los colaboradores de Cotagro tuvimos una original y distendida fiesta de fin de año con un récord de asistencia de 420 personas. En el predio de El Águila, durante toda una jornada a puro sol, disfrutamos de juegos de kermés, comidas típicas, baile y sorteos. Esto fue el resumen del ejercicio que pasó. Como en cada cierre, nos ocupamos de lo importante: agradecer a nuestros productores asociados por confiar y apostar un año más. A los colaboradores por esforzarse tras el logro de objetivos, por saber trabajar en equipo y codo a codo. A las cooperativas hermanas por compartir el espíritu y forjar juntos muchos proyectos de sinergia. Y a las comunidades que nos albergan en cada uno de nuestros 26 centros, por permitir desarrollarnos, confiar en nosotros y participar activamente de cada una de nuestras propuestas. 2023, ya estamos listos para recibirte.